Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un videito más para el canal. Y bueno, el día de hoy le vamos a traer a cómo vamos a bajar los vehículos del Sei Wizard. Y bueno, primero, uno de los requisitos que vamos a utilizar. Bueno, esto solamente funciona para las personas de PS4. Como les dije, uno de los requisitos que vamos a utilizar es un programa llamado Sei Wizard, un archivo craqueado y un USB para poder realizar este método. Ojo, este método es con ayuda de un amigo. En esta ocasión, el amigo debería encontrarse justamente en una ubicación diferente. Él tiene que estar esperando justamente en esta parte, en la cual aparece el bugueo de pasar coches amigos. Aquí, el amigo está en una sesión por invitación. Puntería asistida parcial. Y lo que va a hacer es estar aquí esperando. A ver, un ratito. Hacemos un auto guardado. Bueno, el amigo hace un auto guardado. Poner última ubicación. Justamente, a ver, vamos a poner aquí. Última ubicación. Y hay que hacer un auto guardado. Como ya yo hice el auto guardado. Bueno, el amigo va a tener que hacer un auto guardado justamente en esa parte. Porque va a tener que subirse a una actividad, porque el método de pasar coches amigos se buguea con el amigo uniéndose a su sesión, él estando en una sesión por invitación. Ojo, tiene que ser sesión por invitación, muy importante esa parte. Tiene, a ver, si ya yo, el amigo hizo un auto guardado, creo que a la quinta vez, ahí está cargando el redondito. Ahora sí, lo que tiene que hacer es subirse a una actividad de titanes, una actividad de sudar la camiseta, da igual. Y bueno, ya después que el amigo se haya subido, él va a estar moviéndose la flechita, el joystick para arriba y para abajo para que no lo expulse de la actividad. Mientras, la persona que va a bajar los vehículos va a tener que probar cuántos segundos le demora en unirse al amigo. A ver, vamos a intentar unirse al amigo. Y vamos a contar cuánto, a ver cuánto nos demora. Al parecer está cargando rápido. A ver, al parecer carga rápido, a ver. Ok, a los 10 segundos, ¿eh? A los 10 segundos, me sorprende porque siempre mi internet anda de la verga, pero el día de hoy me está agarrando muy rápido la alerta. Ok, teniendo esos parámetros, en esta ocasión 10 segundos, por lo menos yo le voy a poner 15 segundos cuando haga el bugueo, acuérdense de los 15 segundos. Voy a venir a lo que es configuración, venimos a la parte de datos guardados y configuración de juego aplicaciones, datos guardados de la PS4. Ahora venimos a almacenamiento de la consola y eliminamos aquí lo que es la partida del AutoSAT y el profile, lo eliminamos y vamos a copiar el archivo al USB. Ya después craqueas el archivo con el Sei Wizard, que el archivo Sei Wizard te lo voy a dejar en mi Discord, a ver si puedo capturar la pantalla. Un momento, a ver. A ver, ¿dónde está? Aquí. A ver. A ver si me deja capturar. Ok, ahí estamos. Venimos a la parte, a ver. ¿Hola? Ok, venimos a la parte del Discord. Y justamente lo tenemos aquí, justamente en esta ubicación, donde dice GTA 5 Actividad Mod. Antes de eso deben verificarse, en esta parte le das una clic en la palomita, vas a encontrar todos los canales después y aquí justamente como le dije en Actividad Mod va a estar la partida craqueada de la ubicación que lo estoy mostrando en estos momentos. Y ahora sí, como ya yo tengo la partida craqueada en el USB y ya lo he copiado, ya solamente tenemos que quedarnos con esta parte de lo que es Frankie Lamar. Ya yo he copiado el archivo, no voy a copiarlo de nuevo para que ustedes vean. Después de ya craquear el archivo en el Sei Wizard, vienes con el USB y lo copias para que la partida de que tenemos en la Play se sustituya por la partida craqueada. Y ahora,
después de que ustedes hayan creado sus autos, venimos al juego y van a ser una parte muy importante para que ustedes vean cómo han salido sus autos modiados para poder saber cómo bajarlo. Bueno, qué autos vas a bajar y cómo se están modiados. Y a ver si me gusta a mí cómo lo he modiado yo con el DMO. Aquí estamos. Le damos panel. Venimos a modo director. Y vamos a ver cómo no ha salido los autos modiados. Venimos justamente a esta ubicación donde dice entrar a modo director. Esto es para ver los vehículos que hemos modiado. No le enseño cómo ingresar lo que es la partida craqueada del Seawisa. Bueno, eso es muy fácil, literalmente. Ya en muchos videos anteriores le he mostrado. Ustedes pueden irse a cualquier video que yo tengo de bajar coche. En partida del gorrito de mal perdedor. Lo que es el Frozen Money, Mini Frozen Money. Bueno, hay un montón, infinidad de videos de mi canal de cómo he enseñado a cómo ingresar a partida craqueada. Y bueno, yo en esta ocasión quiero bajar una moto que sería esta Manches Scout, que me va a ayudar para poder buguear en el próximo video con este de aquí, que es la Speedor personalizada. Esta Speedor personalizada la voy a pasarle todo el color al Bricade 6x6. Este es el coche de reparto, miren. Son coches de reparto ya modiados, porque este vehículo lo voy a utilizar para el siguiente videito de cómo modear el Bricade 6x6, que es el nuevo vehículo. Y bueno, ahora, después de que ya sabemos cómo ha salido modeado y si tú estás a gusto de ese vehículo, de nuevo vas a tener que realizar el método de eliminar lo que es el datos guardados del PC4. Vas a la parte de eliminar y eliminas lo que es el AutoSat y el Profile. Esto es como borrar caché. Ahora, las personas que están en la misma consola de PC4 van a ir igualmente a la parte de ajustes. Este es para la persona de PC4. A la administración de los datos guardados de la aplicación, y vienen justamente a esa ubicación. Van a la primera opción, van a GTA y eliminan lo que le acabo de comentar. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora otro paso importante. Vamos a venir a sistema, a ver dónde está sistema. HDMI, bueno, en sistemas, ustedes en PC4 va a salir automáticamente. Justamente en la misma parte de configuración, vienen a la parte de, a ver dónde está, sistema, y van a desactivar el HDCP. Igual forma, para personas que están en consola PS5, desactivan el HDCP, porque esto va a servir que el Spotify nos salga una alerta de que no tenemos activado el HDCP. Y esto nos va a ayudar a bajar vehículos. Y ahora venimos a red. Un momento, voy a ocultar aquí. Y en la red, ustedes lo que van a hacer es bajar el MTU. Yo siempre he utilizado el MTU 650. Pero esto va a depender de su internet de cada uno. Yo he bajado 650 literalmente toda mi vida. Literalmente desde que me compré el Seawisa he bajado a este método del MTU 650. Porque ya yo conozco mi internet de choto, literalmente de verga. Y ahora sí, les recomiendo contactarse, hablar o armar un grupo con el amigo que te va a ayudar con este bugueo. Y también les comento que a veces suele pasar que no se pueden escuchar por llamada de voz. Eso suele pasar porque tienes el MTU muy bajo. Aparte, tus DNS o tus servidores de internet no son tan compatibles con el amigo. Por eso suele pasar que a veces, si tienes más personas, algunos vas a escuchar y algunos no. Por eso te recomiendo, si no escuchas al amigo, contactarte por otro medio. Discord, puede ser WhatsApp o cualquier tipo de forma de comunicación para que puedas hablar con el amigo. O te crea, o desde el celular, desde la misma parte de la aplicación de la Play, te creas otra cuenta, inicias tu sesión con la otra cuenta y automáticamente puedes hablar con el amigo. Y ahora sí, vamos a comenzar e irnos a la parte del juego para bajar los vehículos. Y ya estamos justamente en esta parte de Trevor. Trevor va a aparecer así calato.
con los calzoncillos. Y lo que vamos a hacer es flecha para abajo, Justin para arriba y nos vamos a ir con Franklin. Ahora lo que vamos a tener que realizar es un método de cómo vamos a llamar a la policía. Justo vamos a aparecer con Franklin en esta parte comiendo las papas o echado en la cama o en la lacto. Y apenas nos va a llamar Lester, vamos a tener que realizar un bugueo de que voy a poner la pantalla para poder llamar a la policía. Ahora, cuando ya tengamos la estrella de la policía, vamos a salir por esta parte, nos subimos al vehículo y en el mapa va a aparecer policías que nos vienen a buscar. Vamos a tener que irnos muy rápidamente donde están las policías y cuando estemos cerca al policía no vamos a bajar, vamos a dejar presionado aquí el botón de Optio y cuando nos acerquemos va a levantar la mano y soltamos el botón de Optio. Aquí venimos a GTA Online, jugar GTA Online, sesión por invitación. Y aquí vamos a aceptar y contamos 1, 2 y 3 o esperas que el redondito naranja salga. A ver, 1, 2, 3, botón PS, Spotify, suspendemos la aplicación. Le damos a aceptar, regresamos al juego y aquí nos unimos muy rápido al amigo, nos va a salir un error. Nos unimos al amigo que está en sesión por invitación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y XX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 
Y ahora entrar a modo director. Y ahora panel y vamos a seleccionar los autos. No, ahí la fregué, no te preocupes. Que todavía hay tiempo. Me pasé, tenía que darle garaje. A ver, mientras que baja, ojalá que no llegue el dinero muy rápido. Ponemos en volver al camerino, poner primera persona y esperar que el dinero llegue. Ahí llegó el dinero y rápidamente Octium y vamos amigos. Amigo, lo invitamos, Octium, panel y volver al camerino. Y ahora vamos a poner la pantalla del amigo que está esperando en la sesión por invitación. Como era, le llegó la invitación y tiene que unirse al amigo. Uno, aceptamos la invitación. O más rápido, como el amigo ya le sale como si estuviera en el modo online. El amigo va a aparecer en la sesión online, pero va a aparecer solo sin ninguna persona. A ver, ahí no está demorando en cargar a lo que es el amigo. Y nos unimos a él rápidamente, amigos. Cuando acepten las dos alertas, la persona que mucha gente está batallando con lo que le... Que por más que rechace la alerta, no te llega el dinero. Pero esta es la otra forma que ustedes pueden hacer para las personas que tienen un internet un poco complicado, como yo lo he tenido. Aceptamos las dos alertas que te sale cuando vas bajando. Y de nuevo, y bueno, vas a lo que es la sesión del amigo. Y vamos a recoger el vehículo. Aquí no voy a cortar para que ustedes vean que va a cargarnos. Y vamos a bajar y ver el vehículo. Si no ves el vehículo, te cambias de sesión y vuelves a ingresar. Como verán, ya ahí vemos de lejos la Speeder. Nos vamos a subir en el vehículo. Y vamos a avanzar. Ahora, rápidamente lo ponemos de un lugar. Vamos a mirar a la ubicación donde aparecen los demás vehículos. Y van a hacer algo importante, miren. El amigo que está esperando, bueno, que está en la alerta, va a tener que, botón PS, va a Spotify, va a suspender la aplicación. Y verdad, la única persona que va a ver el vehículo es la persona que recibe, en esta ocasión, el amigo recibe el speeder. Es la única persona que va a poder ver el vehículo. Después de suspender, regresamos al juego y aceptamos esta alerta. Este es el método para bajar dos vehículos a la misma vez. Y ahora, venimos justamente a actores, venimos a la parte de personaje de la historia y vamos con Trevor. Seleccionamos Trevor y aquí vamos a hacer algo muy importante. Vamos a darle panel, a ver, voy a ponerme en tercera persona, garaje y vamos a seleccionar la Speeder. Y vamos a poner encima del vehículo que tú vas a pedir panel. Panel, bueno, el segundo vehículo que quieres bajar, panel, panel, vas a jugar un poco con el panel. Después Octium y vamos a irnos a sesión por amigos. Ok, ahí voy a poner la segunda pantalla del amigo. Van a ver cuando la pantalla principal de la persona que está bajando va a parpadear. Panel y X. Por más que no vean ninguna opciones, panel y X y el amigo debería aparecer el auto, miren. Hay que esperar, a ver. Ahí está la moto. Y rápidamente nos montamos y vamos a moverlo. Aquí, como estamos en una sesión por estamos en una sesión online. Y rápidamente nos vamos a cambiar de sesión a una sesión por invitación. O una sesión por amigos. Porque suele pasar que como el amigo está en una sesión online, mucha gente va a ingresar y va a poder recoger el vehículo. Y eso es lo que no queremos, que nos robe los vehículos. Y al cambiarnos de sesión, la Speeder, en esta ocasión, y la moto van a aparecer justamente en esta ubicación. Y lo vamos a poder agarrar. Sí, aquí ya hacen el bug de pasar coches amigos que estaría en mi canal anteriormente a este video. O bueno, voy a dejarlo en la descripción para que ustedes vayan a recogerlo. Bueno, para que hagan el video y lo puedan recoger. Ya saben, un likeazo y una suscripción, no sigue así teniendo más contenido, ya saben, un likeazo y seguirnos por Twitch, nos ayudaría mucho
a seguir trayendo más contenido nuevos.